Oye, pues Laura bozo regresó a la tele el lunes. Regresó, claro. En un programa en México que se, que se llama Que pase Laura. Sí. Pues mira, la verdad es que ella venía con muchas ganas, con mucha expectativa, porque evidentemente en la casa de los famosos se fue una mujer súper viral, creció mucho en sus redes sociales, creo que creció un millón y medio en, en las semanas que estuvo ahí, en TikTok, etcétera. Sí. Y sí fue muy viral, y sí, muchos hablamos de ella, pero fíjate cómo es la industria. Porque a pesar de todo eso, el público no quiere encender el televisor para verla, para verla. O sea, sí lo encienden, pero no para Laura. No para ella. No, no para ella. Entonces, el rating oficial que sale del primer programa es verdaderamente bajo. Sí. Eh, son menos de 300 mil espectadores. Le ganó en el mismo canal su antecesora, que es Gaby, ¿no? Uh -huh. Con asuntos de familia, su talk show. Ella le gana. Ahora, si ya queremos que se nos deprima, mi, mi Laurita, y, y llore por los rincones, como la muñeca fea, pues Rocío Sánchez Azuara tuvo un millón ese día y ella tuvo 289 mil. Debe ser fuerte. ¿No? Debe ser fuerte y debe ser demoledor. Pues alguien tan así, tan, tan enfermilla del, del ego, ¿no? Alguien tan odiada para Laura, ¿no? Sí, además, o sea, Su digamos mera, que mera rival. la peor enemiga que ella considera, ¿no? Ella la considera una enemiga. Sí, las demás son enemillillas que sí está Daniela Chávez, Ajá. que sí Ivonne Montero, y bueno. Entonces, son. un millón, que sí. eh, acércate a Rocío en Azteca y 289 mil que pase Laura en Imagen Televisión. El foco rojo está encendido. Que pase en Laura, pero que pase a la caja, porque ya no estoy esperando. Muchachos. Por su liquidación. Por su liquidación. Ay, no. Ay, bueno. Dice Vábanos. el Chavo Ruco y nos manda cinco dolarotes. Saludos, morrillos. Un fuerte gracias. abrazo. Muchas gracias, Chavo. Gracias, Chavo andas? Ruco. Aquí Muchas están mis gracias. incondicionales uh, friends. Muchas gracias por, uh, uh, por estar aquí. Eh, hoy se cumplen tres años de la muerte de José José, el príncipe, nos dice princesita. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita nomás, aguántenos tantito, oigan. Y luego, pues, chisme, chisme. Otro, uno más. Estoy bien estúpido, fíjate. No, eso no es chisme, eso es. Estoy bien estúpido. Eso es un estrés, bueno, bien ¿qué? baboso, en serio. Ayer les conté lo de vencer la gordura, ¿no? De, sí. del, de, de el oyuki de la nutrición, nuestro Japons, el japonesito favorito, ¿no? Sí, claro. Keiji. Y entonces, pues no les puse el WhatsApp para que se fueran al reto. O sea, no, les no. dije todo. Menos el WhatsApp. O, o sea, el sea, el número del WhatsApp. Exacto, para que se comunicaran con él. Uh -huh. Dime, dame una cachetada como de telenovela. Ahí Adelante. Te va ¿Eh? Una, un, bueno, ok. Y ahora sí lo ponemos, ¿no? Pues ahí está. Es el reto de vencer la gordura. Es yes. el reto para que todos anden bajando de peso y que en, en fin de año, en diciembre, se vean espectaculares, se vean increíbles. Hay una, una oferta especial por ser faldilludo, farandulero, chismoso, como y cuando hay de este canal. Mm -hmm. <laughs> sí. Y entonces pueden contactar a Keiji. Ahí está. Es a través de sus redes sociales, está su Instagram, que Ajá. es KFitMX, gay, eh, es su Instagram donde lo pueden contactar. Y está su teléfono de, de WhatsApp 5551038721. 5551038721. Contactenlo, ahí este, dispensen. ¿Y a cuánto sin, cuesta este precio? Mejor. Mira, 790 si eres faldilludo. Correcto. Si eres chino, 500. <laughs> Si eres, <laughs> si eres japonés, <laughs> okay. si eres japonés. <laughs> por solidaridad. ¿no? Ay, no. Bueno, ahí está vencer la gordura con el buen Keiji. El Keiji vamos a acabar con esos kilos asquerosos que no nos dejan ser felices. <laughs> Oye, vamos con Pedro Infante. ¿Qué crees? Ay no, yo no puedo creer. ¿Qué hizo Pedro Infante? ¿Qué crees, que hizo? <laughs> ¿Qué crees que hizo? ¿Dónde lo vieron? No, pues resulta que andan diciendo en las redes sociales revivieron, Lo revivieron una teoría. Ah, ok. Yo sí, ¿cómo? sí, Una teoría. Momento. Revivieron, la, ya ves que le van a hacer además su bioserie, ¿no? Sí, ya andan anda Rubén Galindo. Por ahí. Y entonces. Rubén, Rubén Galindo fue el que hizo la de, Luci, de Lupita. La de, de Lupita, su... ah, va a estar buena. Es tan buena. Sí, y entonces es, es que son, es buen productor de, de ficción, ¿eh? Es bueno, es bueno. Y entonces, muchachos, pues resulta que andan reviviendo la teoría de que se lo llevaron los extraterrestres. Ah, caray. Así como lo escuchan. Se está viendo no. desde Plutón. Sí, que porque sabía mucho. ¿O sabía de qué o qué? Pues sabía cantar, sabía actuar, <laughs> sabía pilotear aviones, sabía boxear. <laughs> ¿Qué más sabía? Ah, les había la carpintería a nuestro Pedrito antes de. A ser lo mejor famosos, necesitaban un carpintero, carpintero allá en la tierra de IT. E. Fíjate qué, qué, qué oficio más noble el que tenía Jesús. Pues sí, pero a lo mejor por eso necesitaban su, su carpintero allá en, en otro lado, ¿no? No, yo creo que necesitaban a alguien que les hablara bonito, hacia al oído. Ay, qué sí, conquistar. Y luego personas, dices que el cursi soy yo. Bueno, oh. sientas. <laughs> Pues esa la historia la están reviviendo. Yo no lo podía creer cuando la vi. Pues es que de Pedro Infante News. se ha dicho todo, ¿no? Es que si fingió su muerte. Narcotraficante. Que si narcotraficante. Que Ajá. está vivo, ¿no? O sea, fingió la ah, muerte. También. Bueno, ahorita ya no estaría vivo. Yo creo que si estuviera vivo, ya se. Hubiera, o sea, si, la, si hubiera fingido su muerte, ya hubiera muerto hace algunos años, ¿no? Es la misma teoría de, de Juan Gabriel, de Jenny Rivera, ¿no? Juan Gabriel, Jenny Rivera. También se lo llevaron los extraterrestres. No, ah, no, de, de Juan está, Gabriel sí. También a Juan Gabriel también se lo llevó IT. Ay, pero IT nos anda Por quitando las a los las mejores. Canciones. O sea, ¿por qué no se lleva. A ver, háblale sí. a la llamatrina. Llamatrina, mi amo, mi amo. Oye, sí, con Pedrito Infante. <laughs> llamo, Oye, sí, llamo. que se contacte. A ver, llamatrina, Pedro Infante. Llamatrina, llamatrina. El <laughs> charro <laughs> de México. Ah, qué bonito cantaba Pedro Infante. Ay, sí. ¿A quién le gusta Pedro Infante? Levanten la mano. Oiga, denos like que este día, mira. 597, qué chillón yo, pero si sí, andamos bajones Que like. llore. Que llore. No, yo no sé Que llore. Que llore. Los amigos de los ácidos se lo llevaron, dice Luisito Landeros. Hola, Luisito. Muchos Ay. dicen que murió Pedro Infante en 2013 y no en el 57. Ves lo que te digo, nos dice Abdel que en el 2013, o sea, hace, Uy, hace nada! Años. O sea, casi nos lo topamos a lo mejor ahí en el metro. Pues sí, pero no te ibas a dar cuenta porque otra de las teorías es que quedó desfigurado de su carita en el accidente ah. que tuvo. Entonces pues no. No, no, no Y no. por eso no. Ya di mi like, gracias ruco. No me gusta Pedro Infante. ¿Cómo que no, Abdel? ¿Qué? ¿Eh? Si sí, es nuestro máximo No le gusta. Tesoro musical y Ay, cinematográfico. No. Liz Munguía nos manda 20 pesotes. Hoy cumple 53 años mi ídolo, otro Pedro, no Pedro Infante, Pedro Fernández. Ay mira, 53 Pedro años. Fernández. ¿Qué tal, eh? Nuestro Mal Verde.